muy buenas tardes, amigos de GSTV. Como saben, este programa es nuestros alumnos y comenzamos con el turno vespertino y me encuentro con la escuela secundaria Tinca número 9. ¿Cómo? Ay, chicos, a ver, es muy aburrido. A ver, otra vez, que se escucha nada de 9. 1, 2, 3. Estamos con la escuela secundaria. A ver, relájense, tranquilos, chavos. A ver, vamos una vez más para que quede perfectamente esto. Estamos con la escuela secundaria Tinca número 9. Bueno, ya vamos ahí un poquito, con un poquito más de ánimo. Al final lo intentaremos nuevamente, pero a ver, chicos, vienen de la Tinca 9 y nos vienen a presentar, ¿qué? Bueno, buenas tardes, nosotros somos, de la secundaria Tinca 9, como lo habían dicho. Venimos presentando las asignaturas tecnológicas de 6 énfasis, que son, diseño industrial, diseño de circuitos eléctricos, informática, administración contable, y ofimática, y esos son, bueno, esos son los espacios de los que están, son los espacios de la doctora de la asignatura de los de tecnología que eso se realiza. Bueno, a ver, bueno, creo que, no nos presentamos al principio, vamos a decir nuestro nombre para que todas las personas que estemos, que nos están viendo, sepan quiénes somos. Así que, bueno, a ver, comenzamos por este lado. Yo, buenas tardes, mi nombre es Xochitl. Xochitl, ok, por allá. Mi nombre es Carlos. Carlos. Mi nombre es Fabián. Fabián, chicos, ¿ustedes de qué grado son? De tercer año. Ya casi están por salir para iniciar otra etapa de estudio. Cuéntenme, chicos, veo que traen unas hojas, nos vienen a presentar algo de lo que realizan en su laboratorio tecnológico. Así que, bueno, por favor, explíquenos a todas las personas que nos están viendo qué nos vienen a presentar. Venimos a presentar una lámina que es como son de muchas que hacemos. Iniciamos primero con una hoja oficio blanca, haciendo el margen de 1 centímetro y el cuadro de referencia de 2, con una división de 4 centímetros para poder tener un espacio de cada dato que tenemos que poner. Okay. Ya haciendo eso, encontramos la mitad de la hoja de los laterales ya después de que hicimos eso, hacen una separación de 1 centímetro de igual de los dos, y ya después de ese paso, trazando los puntos de fuga. A ver, cuéntanos, perdón por interrumpirte, pero a ver, cuéntanos, bueno, ustedes ya lo saben, pero las personas que no sabemos, ¿qué es un punto de fuga? Es donde inicia de un lado a otro para trazar una línea para seguir con la figura o con Son nuestros puntos que van a unir al final, nuestros puntos intermedios, que son a donde van a ir todas nuestras líneas que se utilizan, que se van a hacer con las escuadras. Ok. Bueno, ya que hicimos eso, trazamos una línea de 10 centímetros, con el escalímetro, pues ahorita usaremos la regla T, y con un lápiz específico de dibujo, que suerte es HB. Ya que hicimos eso, trazamos una línea, pues así, vertical para trazar un pero también debe de ser de 7.5 centímetros. Ok. Ya que hicimos ese paso, con la regla T, trazamos una línea debajo de la otra, ahora sí, línea que habíamos trazado en el paso anterior, y lo dividimos en 5 milímetros cada uno. Ok, ahora aquí, bueno, sigue, bueno, nuestro compañero. El compañero Fabián va a explicar el siguiente paso. Este.
Bueno, se lo sostienes, Carlos, por favor, para que, bueno, pueda explicarnos los siguientes procedimientos. Después de la lámina anterior, después de marcar todos los puntos, trazamos del punto de fuga a la línea vertical que tuvimos de separación de 1.5 centímetros. Después, como ven en la lámina, en su elaboración marcamos a 3 centímetros en las últimas dos líneas. En las últimas, ¿cómo se puede decir? Son en tus líneas guía, ¿no? Me imagino. En las últimas dos filas, trazamos una línea. Después a 2 centímetros en el centro de las líneas y después a 1 centímetro para que se forme bien la letra. Del otro lado marcamos a 2 centímetros una línea recta para que pueda tomar la forma de la figura. Okay. En el siguiente paso se hace lo mismo, pero con una separación de 5 milímetros para formar la letra S. En el siguiente es lo mismo, pero con la letra T. Ese igual es una separación de 5 milímetros. Okay. Y en el siguiente es lo mismo, pero para hacer el último, que sería el número 9. Y pues ya. Ok, bueno, aquí la compañera nos va a mostrar, bueno, el siguiente procedimiento de este trabajo. Después de nuestra lámina anterior, viene siendo todo el procedimiento. ¿Mostramos hacia la cámara, por favor? Todo el procedimiento. Y pues aquí, como ven, están todas las letras. Entonces se vuelve a marcar la E para que resalte más y le damos profundidad. Aquí, como ven, está un punto y lo da hacia la E. Pero este es nuestro punto y se va a nuestro punto de fuga. Y hacemos lo mismo con el punto de abajo. Y viene siendo para que se vea como que su profundidad de la E. En la otra lámina viene siendo lo mismo con la S. Le damos su profundidad a nuestro punto de fuga, que viene siendo también aquí y abajo. En la otra lámina viene lo mismo con la T, profundidad y todo. Y en la otra, al final, ya se hace toda su profundidad de todas las letras. Y ya, todas van a su... A su punto de fuga. De fuga y de referencia. Ok. Ya posteriormente de tenerlo, todos los trazos se pasan. Y los pasos, ya pasamos a la hoja calca, que es igual tamaño oficio. Y ocupamos los estilógrafos, que viene el margen. Okay. Las letras vienen siendo con el 1 y el 0.5 viene siendo las letras, y las letras las hacemos con nuestra regleta que trae las letras, y esta pues se hace con las letras y se calca y ya se marca y pues ya le da su profundidad y así queda. Ok, bueno, y aquí vemos abajo, bueno, si lo usamos un poco, vemos las especificaciones o, bueno, los datos de la lámina para que igualmente se pueda identificar posteriormente, sí, cómo está hecho, ¿no? Ajá. Okay. Vienen los datos de la escuela, de taller, con qué escala lo hicimos, que en este caso casi todas las hacemos con 1.100, su acotación es con milímetros y 2 metros, la fecha y pues el nombre de la lámina. Esta se llama perspectiva a 2 puntos de fuga. Perspectiva a 2 puntos de fuga. Bueno, se ve en una imagen como si fuera en tercera dimensión, ¿no? Sí. Esa es la idea, o más o menos los trazos que se podrían hacer para que se podamos hacer un trabajo de esta magnitud, ¿no? Sí. Chicos, ustedes, ¿qué más trabajos? Bueno, ustedes ya son de tercer año, ya casi van de salida. ¿Qué otras prácticas o que ustedes que recuerden que han hecho desde primero hasta ahorita que están en tercero? Primero hicimos un proyecto de una bolsa para que podamos resistir con una botella de agua de 1 litro usando periódico y pegamento. Okay. Y el fin era para poder así reutilizar materiales
que tenemos en casa o algo así. Okay. En segundo elaboramos un puente igual con materiales reciclados, pero el puente tendría que resistir igual una botella, creo, de un litro. Pero podría ser con materiales, o sea, como cartón y madera. Y en tercer año hicimos una lámpara y también de la lámpara esa la hicimos, teníamos que hacernos, elaborarla nosotros. Yo, por ejemplo, hice una, tenía madera abajo y tenía un tubo y en el tubo iba el cable y estaba el foco y una de esas latas que son de chiles, esa era la que cubría y ya se daba la, era para leer. Y también hicimos un con reciclaje, que es de la cartón, pintura y pegamento. Hicimos un mueble reciclado. Okay. ¿Qué es lo que más les gusta de su taller? ¿Por qué eligieron este laboratorio? Bueno, por la forma de cómo hacer ahora sí, ese taller se trata como de hacer las medidas de una figura, hacer en 3D o trazar láminas o figuras así. Ok. Bueno, por ejemplo, tu compañero, ¿por qué escogiste este laboratorio? Porque me llama la atención dibujar y... ¿Subimos el micrófono? Me fijé en compañeros que ya habían salido, que el taller igual es de... se especifica en dibujo y cuando entré la maestra nos enseñaba a hacer láminas y todo eso y me llamó la atención mucho y pues decidí quedarme en ese taller. Ok, por acá. A mí me gustó porque pues, hacemos figuras en 3D y los trazos y eso nos sirve para más adelante por decir si alguien quiere ser arquitecto pues ya le sirve de algo, los trazos ya sabe hacer las cosas. ¿Ustedes cómo les decían a las personas o a los chicos que, bueno, ya están a punto de entrar a la secundaria, les recomendarían su laboratorio tecnológico? La verdad, yo sí, porque es muy buen taller. Ok. Pues igual, pues es mejor, es un lugar más o menos divertido porque haces dibujos y trazos con figuras en 3D. Ok. Solamente las personas, bueno, en este caso, por ejemplo, a ti te gusta dibujar, me imagino que eres bueno. ¿Solamente las personas que les gusta dibujar pueden ingresar a este taller o cualquier chico? No, cualquiera persona, porque no solo a las que les gusta dibujar. Ok, bueno, exactamente. ¿Por acá? Bueno, nuestros 6 test de asignaturas tecnológicas, una que viene siendo diseño, que es el de nosotros industrial, el de diseño gráfico, ahí hacen que viene siendo como por decir grafitis, también hacen tazas y graban playeras, para los que les guste hacer eso. El de circuitos eléctricos, pues es todo lo de electricidad y lo de la luz. Y lo de administración contable, pues es que le gusta que es de lo de contabilidad. De las computadoras y todo eso. Y ofimática, pues también viene siendo eso. Informática tiene las computadoras y hacen proyectos. De hecho, ahorita su proyecto creo que iban a ser un robot. Bueno, sí, es diferente. Bueno, los diferentes laboratorios realizan. Para los diferentes alumnos que quieran. Le gustan diferentes cosas. Bueno, ellos nos vienen a presentar lo que realizan en su laboratorio. Y bueno, también tenemos aquí, contamos con la presencia de la profesora. Así que bueno, invitamos por favor para que pase de este lado. ¿Cuál es su nombre, profesora? Buenas tardes, mi nombre es Susana Flores. Okay. Y venimos de la técnica 9, como dice. Exactamente. ¿Cómo es que trabaja con los chicos en su laboratorio tecnológico? De hecho, empezamos principalmente con líneas o trabajos a mano alzada, ya que ellos no vienen con las habilidades ni las destrezas necesarias, ¿sí? Y como decían los niños, cualquier persona que no sepa dibujar puede aprender. Nuestro énfasis más que nada está asignado a dibujos con escuadras o con instrumentos, no tanto a mano alzada, mas sin embargo sí les enseñamos un poco, ¿sí? Pero realmente está enfocado más a lo que son los dibujos trazados con los instrumentos específicos. Y este taller nos ayuda a diseñar los objetos que utilizamos cotidianamente. Una mesa, un escritorio, unos zapatos, la ropa, cualquier objeto que nosotros utilizamos cotidianamente, necesariamente tiene que ser primero plasmado en un dibujo.
Exactamente. Y tenemos que tener las bases. Okay. Y ahí es donde empezamos nosotros. Y ya posteriormente van definiendo las demás técnicas para poder llegar a algo más grande, ¿no? Exactamente. De hecho, exalumnos, afortunadamente, que ya están en licenciatura, nos dan las gracias porque los trabajos que realizamos nosotros, ellos los ven en lo que es la prepa. Primero, segundo, tercero de prepa son las bases que ellos ya llevan ahorita. Exactamente. Bueno, y chicos, ustedes, bueno, ya que llevan estas técnicas, ¿alguno de ustedes quisiera estudiar algo relacionado con esto? Pues yo estoy, ahorita me está atrayendo, estudiar, ser un ingeniero o un arquitecto para hacer, por eso me va a ayudar las clases de la maestra Susana, hacer con los trazos y esas. Ok. ¿Para este lado? ¿O por allá? A ver, ¿quién dice yo? Pues me llamó la atención y que quisiera ser diseñador gráfico. ¿Diseñador gráfico? ¿Por acá? Yo quisiera igual ser arquitecta o, bueno, diseñar casas o también de lo de diseño gráfico. Bueno, los tres van algo relacionado con lo que están aprendiendo ahora, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy y presentarnos a todas las personas que nos ven por medio del canal de DGES Media. Pero antes de poder despedirnos, quisiera que ustedes mandaran algún saludo a todas las personas o a toda la comunidad estudiantil de las secundarias técnicas. Así que bueno, los micrófonos están para ustedes y adelante. Bueno, yo le mando saludos y le doy gracias a la directora Jessica Guzmán de Sachi y un saludo a mis amigos, a todos los que de la técnica número 9. Bueno, yo mando saludos a mis amigos, pues, y igualmente a la directora que nos, por ella estamos aquí en la tele presentando el trabajo de lo que hacemos en el taller de diseño industrial. Yo igual le doy gracias a la directora y a mis amigos le mando saludos. Profesora. Pues más que nada, muchísimas gracias a todo el personal en general, principalmente a la directora Jessica y a ustedes por ofrecernos el espacio. Claro, cuando ustedes desean y quieren venir a presentar otro trabajo que tienen o que realizan en su laboratorio, las cámaras están abiertas para que ustedes vengan a presentarnos este tipo de proyectos a nosotros y a toda la comunidad estudiantil de secundarias técnicas. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Y bueno, yo también quisiera mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuela Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por darnos las facilidades para realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Así que no se despeguen de nuestra programación. Y bueno, estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 9. Hasta la próxima.